Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenemos fecha para el lanzamiento de la Sony A7 IV, en concreto, según Sony Alpha Rumors, al 99,999. Consideran que va a ser anunciada el día 21 de octubre de 2021, así que ya aquí a la vuelta de la esquina. Y en principio, las características que va a tener esta cámara son las siguientes. Va a tener un sensor full frame de 33 megapíxeles, va a tener 15 stops de rango dinámico, va a tener un viewfinder de 3,69 millones de puntos y va a grabar de forma oversampled en 7K y lo reducirá a 4K hasta 30 frames per second. Esto, digamos, oversampleando a 7K y reduciendo a 4K, y va a alcanzar también lo que son los 4K 60 frames, pero en principio esto no lo va a hacer con el tema este de oversamplear en 7K y luego reducir. Daros cuenta que este sensor es de 33 megapíxeles, entonces, claro, esto llevado a lo que es una pantalla, digamos, de resolución, pues equivaldría a 7K. Y cuando dicen que en 4K 60 frames per second, en principio, no va a ser oversampleado a 7K, significaría, o podríamos entender, que es que va a utilizar una parte del sensor más pequeña cuando esté grabando a 4K 60 frames per second, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento, aunque esto ya es una especulación mía y no es lo que pone aquí exactamente, así que bueno, habrá que esperar un poco a lo que anuncian, ¿vale? Va a tener 5,5 pasos de IBIS o de estabilización en el cuerpo, lo cual es fantástico, y va a utilizar el mismo diseño del cuerpo y el sistema de refrigeración de la Sony Alpha 7 S3, por lo tanto, en principio, no debe tener problemas de sobrecalentamiento. Va a incluir un puerto de HDMI grande, lo cual también es fantástico, una pantalla completamente articulada, es decir, que va a ser pues fenomenal para grabar en vídeo, y bueno, va a tener tarjetas UHS 2 normales y también CF Express, por lo tanto viene preparada para altísimas tasas de escritura. Y bueno, ¿qué más? Va a tener el sistema de menú de la Sony Alpha 7 S3 y de la FX3, por lo tanto, pues el último menú que se anunció y que solamente fue la cámara A7C la que no lo incluyó, posiblemente porque se había creado esa cámara anteriormente. Y bueno, el precio en principio va a ser de $2.500, que sabemos que cuando lo llevemos a euros con el IVA español, pues posiblemente esté por encima de los 2.500 euros. Y bueno, esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Habrá que esperar al día 21 de octubre. Yo lo voy a seguir desde muy cerca, muy cerca. Ese día os comentaré todos los detalles que finalmente se anuncien y seréis los primeros en conocerlo. Así que suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y os contaré todos los detalles el día de su lanzamiento. Venga, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Vamos aquí. Una pelota de golf de hielo. ¿De hielo? Venga, sí. Ponlo ahí, que vamos a darle. A ver. Buena.